Hello everybody, welcome to my channel. Thank you very much for being here. Today in this video I will show you how to do an elegant makeup. Something very sophisticated in my opinion, something that looks pretty. So if you want to see how I do this, please stay and watch. Thank you. I already applied my base, my concealer, and also I applied my bronzer and contour my face. I don't want to do it here on camera because I don't want the video to be too long, but I'm going to put a link right here about how to contour and highlight. The first thing I'm going to do is going to take this black eye pencil and I'm going to apply it right here in this corner. I'm going to take this type of brush and I'm going to start to blend it in. I'm going to go up a little bit. I'm going to go in. Then I'm gonna use this green eyeshadow, which is kind of a medium green. It's not too dark or not too light either. It's right in the middle. And it's a satin eyeshadow. And I'm gonna put it on top of the black eye pencil. I'm gonna switch for this brush now. And I'm gonna do circular motion to start blending in. And I'm gonna go in and out, in and out. Then I'm gonna use this light green eyeshadow that also is a satin eyeshadow. And I'm gonna use a blending brush like this one. And I'm gonna put it right here where the first green eyeshadow that we put on starts, right here. I'm going to make sure to hit this corner. And to blend it, I'm just gonna go in and out, in and out. Also, I'm going to make sure that the two colors get integrated so that you cannot see where one starts and the other begins. I'm gonna go down here a little bit to make sure everything looks fine there. I'm gonna use this product from the brand Wet n Wild with this brush. And I'm gonna put it right here and blend it in. I'm also gonna put it right here. And I like to put it there to highlight that area. Then I'm gonna use this very shiny yellow gold eyeshadow. And I think it's better to apply it with a sponge because then you had a better color payoff, but I don't have any sponge available right now. So I'm just gonna go ahead and use my finger to apply it. And as you can see, I apply it in the eyelid where I didn't put any eyeshadow. I'm gonna use this tiny brush. And I'm gonna apply the eyeshadow right here in this corner also. And I'm gonna blend it in. I'm gonna make sure that the gold eyeshadow mix in with the green very well. So I'm gonna go a little over. I'm going to take my black eye pencil and I'm gonna put it right here. I'm going to blend it in. I'm going to use a medium dark green eyeshadow and I'm going to put it right here on top of the black eye pencil. Apply a white eye pencil. The white eye pencil is going to make the illusion of our eyes look bigger this way. I'm going to line my eyes. Okay, I apply my mascara on the upper and lower lashes, and right now I'm just gonna wait for my false eyelashes to be ready to be glued on, but in the meantime, I'm gonna go ahead and use this blush from the brand Burt's Bees. As a highlighter, I'm gonna use this very light yellow gold eyeshadow that is a satin eyeshadow. That was a subtle highlighter, so I applied it in all these areas. But now I want something a little more, something that shines some more, so I'm gonna apply this one by the brand Physicians Formula. And I'm gonna apply the color right here, which is also a yellow color.
But this one shines a lot. And I only gonna apply it here, here, and here. And blend it in. And I'm gonna use a bright red lip color because my clothes, as you can see, has some red in it. Or you can wear also a new color and that will be fine too. I think either red or new will go well with this makeup. Okay, this is the final look. I hope that you like it. There are a few things that I would like to mention before I go. And the first one is about the color of the eyeshadow. If you don't wanna wear green, that's fine. You can switch it and use another color. You can use blue, you can use purple or brown. I don't know, whatever color that you want, that's fine. And second, the reason why I apply first the black eye pencil and on top of that I apply the eyeshadow is because I wanted for that area to look more intense, and a way to do an area look more intense is by applying a dark color. So I could have just applied my green eyeshadow and blended, and then apply black eyeshadow and blended, but the same with that, it would have looked dark, but on the where the black eyeshadow is, it would have just looked black instead of green. And for today I wanted everything to look the same color, so that's why I applied first the black eye pencil and on top the green, because that way it looks all the same, everything is all green, just darker green, lighter green, but it's all green. And another thing, the last one is here on the eyelid I apply a gold eyeshadow. And by the way, you, if you want to, you don't have to apply a gold eyeshadow, you can switch the color also. You can use a vanilla color, a light peach color, or very light pink. I don't know, whatever color you want, as long as it is a light color. But, and this is what I wanted to say, if you want for the color to really pop, I suggest to first apply a concealer and then on top apply the eyeshadow. But anyway, that's it for today. Thank you very much for being here. I hope that you like this video. If it is so, please give me your thumbs up, subscribe to the channel and comment. And in your comments, let me know what is it that you think. If you have any videos that you would like for me to do, I don't know, whatever is in your mind. Thank you very much again and have a good rest of the day. I will see you next time. Bye. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchas gracias por estar aquí. El día de hoy les traigo un maquillaje elegante, algo que para mí se ve muy bonito, muy sofisticado, un maquillaje elegante que pueden utilizar para el día o quizá para la noche, dependiendo del color de labios que quieran utilizar. Pero si quieren ver cómo es que yo hago esto, los invito a que se queden y miren el video. Gracias. Ya me apliqué la base, el corrector y también contorneado mi rostro para ahorrar tiempo, porque no quiero que el video sea muy largo, pero les voy a dejar un link aquí arriba sobre cómo contornear y dar luz a tu rostro. En caso estén interesados, simplemente pueden hacer clic e ir a verlo. Lo primero que voy a hacer es coger un lápiz de ojos negros y lo voy a aplicar aquí en esta esquina. Y voy a comenzar a difuminarlo. Voy a ir hacia arriba un poco, voy a ingresar a la cuenca un poco. Luego voy a utilizar esta sombra verde, que es un verde mediano, no es ni muy oscuro ni muy claro. Y esta es una sombra satinada, que quiere decir que tiene un poquito de brillo. Y la voy a poner encima del lápiz negro. Voy a utilizar este cepillo ahora y voy a hacer movimientos circulares para empezar a difuminar la sombra. Y también voy a ir de adentro afuera, de adentro afuera. Luego voy a utilizar esta sombra verde claro, que también es una sombra satinada, y voy a utilizar este tipo de brocha y la voy a poner aquí donde la primera sombra verde que pusimos comienza, aquí. Voy a asegurarme de llegar hasta esta esquina y para difuminarla solo voy a ir de adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera. También me voy a asegurar de mezclar bien los dos colores, que no se note dónde uno empieza y dónde el otro termina, sino que estén bien integrados. Voy a ir aquí para asegurarme de que todo aquí también se vea bien mezclado. Voy a utilizar este producto de la marca Wet n Wild con este cepillo
y lo voy a poner aquí y a difuminarlo. También lo voy a poner aquí. Y me gusta ponerlo acá para iluminar esta área. Luego voy a utilizar esta sombra dorada, amarilla, que es bien brillosa. Y es mejor si utilizan una esponjita para aplicar esta sombra, porque así el color es un poco más intenso. Pero como no tengo ninguna esponjita a la mano, voy a utilizar mi dedo. Y como ven, lo he puesto en el párpado, en el área donde no apliqué ningún color. Voy a utilizar este cepillo y voy a aplicar la sombra aquí en esta esquina también. Y la voy a difuminar. Y voy a mezclar todo. Voy a asegurarme que la sombra dorada esté bien mezclada y se difumine bien con la sombra verde. Y ya que es una sombra tan brillosa, que incluso parece un poquito como si fuese sombra de glitter, la voy a poner por encima de la sombra verde, pero un poquito, no mucho, para que todo se vea bonito, se vea bien integrado. Voy a coger mi lápiz negro y lo voy a poner aquí. Lo voy a difuminar. Voy a utilizar esta sombra verde, que es la primera que aplicamos, y la voy a poner encima del lápiz negro. Voy a aplicar un lápiz blanco. El lápiz blanco va a dar la ilusión de que nuestros ojos se vean un poquito más grandes, así, más abiertos. Voy a delinear mis ojos. Ok, ya me apliqué el rímel en las pestañas de arriba y en las pestañas de abajo. Y lo que voy a hacer ahora es ponerme las pestañas postizas. Pero mientras espero que la goma se seque y todo eso, voy a empezar a trabajar en el rostro. Voy a utilizar este rubor de la marca Birth B. Como iluminador voy a utilizar esta sombra amarilla clara, que es un dorado amarillo, pero un amarillito bien clarito, bien palidito. Este iluminador se ve muy sutil en mi rostro, pero también quiero al mismo tiempo algo que impacte un poquito más, que brille un poquito más, así que voy a aplicar este de acá, de la marca Physicians Formula, y voy a aplicar el color de aquí abajo, que también es un color amarillo dorado, pero este de aquí, este producto brilla bastante. Y solo lo voy a aplicar aquí, aquí y aquí. Y a difuminarlo. Y como mi color de labios voy a utilizar un color rojo vibrante, porque como ven mi ropa el día de hoy tiene colores rojos y me provocó bastante utilizar este color. Pero ustedes si no quieren utilizar el color rojo no hay ningún problema, pueden utilizar un color neutro. Porque este maquillaje los ojos son intensos pero no son tan intensos, así que ya sea que lleve un color fuerte como el rojo o un color neutro, en mi opinión ambos colores, ambas opciones se van a ver bien con este maquillaje. Ok, este es el resultado final, espero les haya gustado. Hay unas cositas que les quiero mencionar antes de irme. La primera es con respecto al color de la sombra. El día de hoy yo utilicé una sombra verde. Pero ustedes, si no quieren llevar el color verde, no hay ningún problema. Pueden cambiarlo por cualquier otro color que ustedes quieran. Pueden utilizar un morado, un azul, un marrón, el color que ustedes quieran. Segundo, la razón por la que utilicé el lápiz negro primero y encima puse la sombra verde es porque quería intensificar esa área. Y una forma de intensificar una área es poniendo un color oscuro. Entonces yo hubiese podido poner la sombra verde, difuminarla, luego coger una sombra negra y difuminarla. Y que también se hubiese visto bien, pero hubiese perdido un poco el efecto de que todo se vea verde. Simplemente en donde hubiese puesto la sombra negra se hubiese visto más negro que verde en realidad. Entonces si yo pongo primero el lápiz negro y encima pongo la sombra verde, intensifique esa área porque se va a ver más oscuro, pero se va a seguir viendo verde. Y eso era lo que yo quería, que todo se viera de un mismo color, todo verdecito. Y la última cosa que les quiero decir es que aquí en el párpado yo puse una sombra dorada. Y en realidad ustedes, si quieren, pueden cambiar el color también ahí. Pueden utilizar una sombra de color vainilla o una sombra de color meloncito clarito. Cualquier color que ustedes quieran, siempre y cuando sea un color claro. No hay ningún problema. Pero, y esto era lo que les quería decir, si ustedes quieren que el color se note un poco más, resalte un poco más, entonces yo les aconsejo que pongan primero corrector, el corrector de ojos,
y encima. Pero bueno, eso es todo para el día de hoy. Muchas gracias por estar aquí. Espero les haya gustado este video. Si es así, denme sus deditos arriba, suscríbanse al canal y comenten. Déjenme en los comentarios saber qué otros videos quieren ver o no sé, cualquier cosa que esté en sus mentes. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos hasta la próxima. Adiós.